Border Patrol. Oficial, soy el dedo. Se les acaba de pasar un hombre con muchos huevos. Oh, shit. Ya nos vio la cara otra vez. Avisar a Highway Patrol que detener ese cougar. Hey, tú el del cougar. Detente. Es una orden. ¿Por qué me paro, oficial? Te paré porque quiero checarte los huevos. Enséñame los huevos ya. ¿Por qué te bajas el pantalón? ¿Qué no me está diciendo que le enseñe los huevos, pues? Esas miserias no querer mirar. Los de la cajuela, pinde... ¡Viva México! No tenían clara ni yema, porque estaban rellenados de polvo blanco y de negra. Eso sí, bien preparados, muchas docenas pasaban, porque era libre mercado. Se recibió una llamada, seguramente de un dedo. Se les pasó un individuo en un cougar de los nuevos. Va por el 5 hacia el norte y lleva un clavo en los huevos. Los de la migra pensaron que los habían albureado, pero cayeron en cuenta que el carro ya había pasado con muchas cajas de huevos en la cajuela cargados. Cerquita de Disneylandia alcanzó la policía que se hiciera para un lado. Por el radio le decía, pero en lugar de pararse, mala pata le metía. Llegando al centro angelino, las patrullas lo rodearon y un sargento le decía, luego que ya lo pararon: tú traes un clavo en los huevos, así me lo reportaron. Si así lo fuera, sargento, yo no viniera sentado. Si un apretón duele mucho y más un clavo enterrado, se los enseño si quieren, verá que está equivocado. Soy de la ley, no lo olvides, y esto no es cosa de juegos. Ve abriéndome la cajuela, te voy a esculcar los huevos. Si traes el clavo te espera el county y el de San Diego. Sonó una 9 de 15, también armas del gobierno. Traficante y policía fueron a dar al infierno. El caso es que los panteones de valientes están llenos.